Hola, bienvenidos. Hoy veremos el resumen de lo que fue el partido de la selección de Francia versus la selección de Polonia. Comenzamos al minuto 12, donde Francia llega con un remate desde fuera del área, donde el arquero de Polonia consigue desviarlo. Después al minuto 20, Lewandowski intenta marcar con un remate que pasó cerca del arco francés. Al minuto 28, Francia se comió una jugada estupenda que hubiera terminado siendo gol. Minuto 37, Francia se salvó por medio de una jugada que hicieron los jugadores de Polonia, donde casi consiguen anotar. Eso sí es de gángsters, de gángsters. Más adelante, al minuto 43, por medio de una asistencia de Mbappé, el jugador número 9 consigue marcar el primer gol del partido. ¡Soy fan de este hombre! ¡Ah! Después, al minuto 45, Polonia casi consigue empatar el partido por un remate que se desvía en el defensa. Al minuto 74, Mbappé consigue marcar el segundo gol a favor de Francia, con un estupendo remate que no pudo atajar el arquero. El mismo Mbappé consigue marcar el tercer gol al minuto 90, con una jugada similar al segundo gol. Al finalizar, al minuto 96, el VAR revisa una jugada en la que el jugador francés toca el balón con la mano. El árbitro le da el penal a favor de Polonia. El encargado de anotar el penal es Lewandowski, que consigue marcar el último gol para Polonia, ya que quedó eliminado del Mundial. No podéis hacerme llorar. Y así Francia pasa a cuartos de final, mientras que Polonia quedó eliminado de la Copa. Sin más que decir, me despido. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y activar la campanita para estar informado de lo que pasa en el Mundial.